en su último desfile. Yo podría, por supuesto, uy, como que está más alta este año, o yo encogí un poquito. Yo podría preguntarte, obviamente, muchas cosas, pero más bien me parece que es mejor oportunidad que tú digas espontáneamente lo que sientes en este momento. Bueno, de verdad siento una gran emoción y un gran placer el volver a revivir esos momentos tan lindos que yo viví aquí mismo el 5 de febrero, ya hace un año. Una de las experiencias más lindas que he tenido como Miss Venezuela es el haber viajado al Miss Universo, compartir con 83 muchachas casi un mes y medio y aprender un poquito de cada una de ellas. Quiero agradecer a todas las personas que de verdad me tendieron su mano en esos momentos que tanto lo necesité. A Carmen Díaz y Yanena, a mis padres y sobre todo a Dios, que es el ser que nos ilumina y nos da fuerza para seguir viviendo día a día. Gracias. Para despedirme, no quiero decirle un adiós, sino un hasta pronto, porque siempre el corazón de Inés María estará con toda Venezuela. Gracias. Gracias, Inés. Gracias. Y a continuación, el licenciado Francisco Salazar Castro, de la firma Pérez Mena & Everst, encargada del control, verificación y certificación de los escrutinios del jurado calificador, nos hace entrega de los resultados finales del certamen Miss Venezuela 1988. Licenciado, un millón de gracias. Aquí están tres sobres. A ver, aquí está el de Carmen, Ladies First, Raúl, nuestro invitado internacional, y el del maracuchito aquí. La banda para la tercera finalista la impondrá Bonnie Rey y Luzmila Padrino, banda y corona. Como tercera finalista resultó ser la señorita representante del municipio Libertador, Lidia Castellanos. La banda y corona para la segunda finalista será impuesta también por Bonnie Rey y Luzmila Padrino. Como segunda finalista resultó la señorita Joan Goyri, Miss Lara. Anunciamos a la primera finalista. Es Miss Táchira, la señorita Nancy García. Bonnie Rey y Luzmila Padrino colocan la banda. Pedimos que Bonnie Rey y Luzmila Padrino queden en el escenario para coronar a Miss Latin Venezuela, que resultó ser Miss Portuguesa, Marilisa Baronese. Y las mismas Bonnie Rey y Luzmila Padrino serán las encargadas de coronar a Miss Wonderland Venezuela, que resulta ser Miss Aragua, la señorita Constanza Giner. Y quedan tres reinas por nombrar. Una de ellas nos va a representar en Miss International en Tokio, otra en Miss Mundo y otra en Miss Universo. Voy a mencionar de inmediato, y antes de ello llamo a Vicky García, quien va a colocar su corona y banda, a quien nos va a representar en Miss International en Tokio, a Tokio
vamos a mandar a una guajirita, Miss Península Guajira, María Eugenia Duarte, para que les hable guajiro, como lo hizo también en televisión, donde precisamente fue Vicky García. Felicitaciones, María Eugenia, estudiante de matemáticas. Quisiera oír ahorita la emoción de aquí que hay. Adelante, bellezas, adelante las dos aquí. Como expliqué hace un instante, una de ellas va a ir a Miss Mundo y otra va a ir a Miss Universo. A Miss Mundo quisiera llamar a Albany Lozada y quisiera llamar a Inés María Calero. Albany obviamente va a colocar la banda, quien va a ir a Miss Mundo. Inés María se le va a colocar a quien va a ir a Miss Universo. A Miss Mundo va a ir Miss Distrito Federal. Y Miss Venezuela es Miss Miranda, Yajaira Vera. Y en medio de la emoción del certamen de Miss Venezuela 88, quisiera agradecer en nombre de Carmen Victoria, en el mío muy propio, un muy pero muy especial cariño para Raúl Velasco, que nos ha acompañado este año una vez más en el certamen. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Carmen Victoria. Muchas gracias, Venezuela. Esperamos vernos aquí el año próximo y vernos ya domingo a domingo en Siempre en Domingo por el canal de la belleza, Venevisión. Muchas gracias, que pasen la mejor de las noches y disfruten ustedes de estos emotivos momentos de la coronación y de los abrazos y de las lágrimas de Miss Venezuela 1988. Gracias. Vamos a ver cuáles son las primeras palabras de Miss Venezuela. Realmente para mí esta noche tan especial, mis pensamientos y mis sentimientos están llenos de gratitud y de alegría. Gracias, primero que nada, a Dios por darme el don de la vida. Gracias a las personalidades del jurado que me escogieron como la embajadora de la belleza e inteligencia de la mujer venezolana. Gracias a todas las personas que me ayudaron tanto dentro de la organización de Miss Venezuela como fuera, que siempre me dieron su fe y su apoyo. Gracias. Y quiero decirles además, el ser Miss Venezuela es una gran responsabilidad y sé que, igual que mis otras compañeras, vamos a luchar con muchísimo esfuerzo y fe para dar otro triunfo a Venezuela. Y a todos los que me escuchan aquí en mi país, Venezuela, y en el mundo, les deseo salud y felicidad. Gracias. Y dicho por una médica o como tú, tiene muchísimo más valor. Ven, hermosa, por aquí a colocarte. Despedimos esta transmisión que ha llegado a ustedes en vivo y en directo a través de Venevisión, el canal de la belleza. Buenas noches para todos, queridos amigos.